Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparta. Devil May Cry. Oh, sorry, we closed at 9. Again, no password. We can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature Calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business, a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Time to go to work, guys. No! Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. Looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help. To put an end to the underworld. What? Years ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. Y qué tal, aquí estamos en Devil May Cry. Empezamos saga. No sé cuánto voy a jugar porque ahora se vienen juegos muy tochos, pero bueno, iremos haciendo en ratos libres. Lógicamente es un juego que ya me pasé hace 800 años y lo voy a rejugar simplemente. O sea,
la misma técnica de siempre, juego ya conocido. Juego en cuanto pueda para pasármelo y ya está. La gema amarilla nos resucita. Hace bien, hay que subirse al puente. Esto es una mierda. Que siempre me cuesta un montón. Pero hay que hacerlo porque consigues una gema. Bueno, un trozo de gema azul. Vale, el círculo para atacar. Vale. No sé si me acuerdo de los controles. A ver, estaba guapo. Como todos los juegos de la época, el problema eran los puzzles. Que si no los sacas rápido, se hacen muy pesados. Misión 1. La maldición de los títeres sangrientos. Dale fuerte. Mira. Vale, aquí hay una puerta que se paga con gemas rojas, así que toca farmear gemas rojas. ¿Y te daban algo? No. A ver, habían por todos lados. No me acuerdo si eran 100 o algo así. Falta velocidad, luego podemos correr más. Parece que había una opción de... una habilidad que cuando llevabas un rato corriendo se ponía a sprintar. Vale, pues segundo piso. Luego tenemos doble salto. Pero ahora mismo solo tenemos el salto este de mierda contra las paredes. Y entre el cambio de cámara y que no acaba de ir bien los controles de la época, pues cuesta un poco. Pero lo iremos dominando poquito a poco. Tranquila la zona, musiquita tranquila. Es verdad que también me parece que te podías perder un poquito por el castillo este, pero bueno. Chan, chan. La música me parece que estén golpeando con un tubo metálico en algún lado. Tiki, 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 vamos, Dante. Voy a saltar a la cabeza. Tito, Tito. Ya tenemos mapa aquí y vacilada por la cara. El oro de arena era como una tienda, creo, para comprar cosas y mejorar personaje o algo así. Tengo 44. Me faltan algunas que no sé dónde se consiguen. Ha empezado bien. ¿Dónde? ¿Dónde era? Aquí le llevaba la llave, si no recuerdo mal. La puerta está cerrada, una llave oxidada, ¿vale? Aquí no hay ninguna puerta. ¿Dónde leches era? La puerta principal, claro.
Ah, 45 gemas, perfecto. Venga ahí, otra gema azul. Mira, avanza. Es que tengo los controles del último juego que jugué. Y me lío. En principio está bien farmear, luego lógicamente me pondré gemas. No voy a estar farmeando a lo tonto. ¿Hay bajada? No. Ya mismo empieza el tema. Encima se llama La venganza de los títeres sangrientos o algo así. Y aquí hay títeres. ¡Oh! Un boquete. Interesante. Se viene. Necesito una llave oxidada. ¿Dónde puede haber una llave oxidada? Aquí, perfectamente. Pulso la X para recoger las gemas, como si esto fuera... ¿No puedo rematar? No me acuerdo ya. Mejor. Debería volver al principio, supongo, pero ya que estoy aquí voy a coger la gema azul que hay. Ahí. Empleamos un poquito la vida, ¿va? Hay cosas que me acuerdo, otras cosas que ni de broma me acordaré. Eso estaba cerrado, supongo. Con puerta cerrada. Me va a costar acostumbrarme un poquito a los controles, porque lo que digo, tengo los controles aún de Onimusha. De Devil May Cry también hay 5 juegos, si no recuerdo mal, 5 o 6 si contamos el último, pero bueno, iremos haciendo. Tampoco me obligo a jugar a muchos. El de Tesla me parece que salía hoy también. Hoy o mañana. Darme cosas. ¡Ping! Cosa que seguro que me voy a dejar, pero bueno. Esto era un ascensor que funciona con combos. ¿Por qué? No lo sé, cosas de videojuegos. No le busques el sentido.
No recuerdo si tenía algún tipo de esquive. Creo que en el primero no había. La sabiduría que tengo ahora es una mierda como para hacer combos largos también. Las gemas rojas no sé si desaparecen. Espero que no. No tengo ningún esquive tampoco, creo. Gema verde para curarse. Si las gemas no desaparecen, aquí debería haber. Desaparecen. Uy. Es que los combos luego molan bastante. Aquí se supone que habíamos bajado para conseguir algo, ¿verdad? Puede que no, simplemente era necesario, creo. Creo que dependiendo del color del títere, tiene más o menos vida, creo. Espectacular. Sí, es que en esta puerta me parece que te pedía que mataras a no sé cuántos títeres. Entonces tienes que bajar abajo, matar a los de abajo y luego los de arriba. Sí, pero con miedo directo. Ojo, primera misión superada. 10 minutillos. Vamos dividiendo las misiones por capítulo. Yo creo que sí, ¿no? Rango B. Vale, a ver si luego podemos comprar algo.